Hashtag Petro Escudas, el numeral que impulsó María Fernanda Cabal y que volvió tendencia al presidente Petro. Cientos de usuarios compartieron su punto de vista sobre el primer mandatario, recordaron escándalos y cuestionaron si no se da cuenta de excentricidades de la vicepresidente Francia Márquez. En la tarde del miércoles 27 de marzo de 2024, el presidente Gustavo Petro se convirtió en tendencia en la red social X, antes Twitter, gracias a hashtag PetroEscudas, una etiqueta impulsada por la oposición con la que dejaron ver su frustración por el trabajo del primer mandatario. Por ejemplo, una de las personalidades políticas que más participó en la tendencia fue la senadora María Fernanda Cabal, que se refirió a los nadies, una de las banderas de Petro y Francia Márquez en campaña. La senadora Cabal aseguró que Gustavo Petro usa el discurso de los nadies y se refiere a la igualdad, pero solo para las personas cercanas, mientras el resto de los colombianos se ha visto afectados por culpa de su desgobierno. A la igualdad y a los nadies, pero la única igualdad es un trato preferente para los suyos, mientras los colombianos de a pie sufren por cuenta de su desgobierno. Hashtag Petro Escudas. En otra de las publicaciones, la senadora Cabal recordó varios de los escándalos que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro y aseguró que el discurso del presidente no coincide con la realidad. ¿Y lo que dijo Iván Mordisco? ¿La maleta de Laura Sarabia? ¿Las amenazas de Benedetti? ¿Los dineros ilícitos que recibió su hijo para la campaña? Su discurso no coincide con la realidad. Hashtag Petro Escudas. Pero no solo la senadora Cabal publicó con la etiqueta, también desde la Fundación Escuela Libertad colaboraron en convertirlo en tendencia, pues aseguraron que la agenda globalista que defiende Gustavo Petro está amenazando la soberanía del país. Hashtag Petro Escudas. Su agenda globalista y antivalores amenazan la identidad y soberanía de Colombia, socavando las bases de la nación. El usuario arroba Julián Pena OC dijo que la intención de Gustavo es la de imponer su agenda a través de la propuesta de la constituyente. Hashtag Petro Escudas, al igual que Chávez, Petro busca imponer su agenda a través de la constituyente. Por su parte, arroba Juan Pablo O-SM aseguró que hashtag Petro Escudas, al nombrar a personas que consideró como incompetentes en cargos clave, lo que dejaría en evidencia la falta de compromiso del presidente con el bienestar del país. Hashtag Petro Escudas, nombrar a incompetentes en cargos clave demuestra su falta de compromiso con la eficiencia y bienestar de Colombia. Arroba Nico-González08 recordó a tres de los exministros que han pasado por el gabinete de Petro y que ahora lo critican, pues, según el usuario de la red social, ellos son conscientes que Petro traicionó al país. Cecilia López, Alejandro Gaviria y Augusto Campos son los primeros en criticar a Petro porque saben que el aspirante a dictador traicionó a Colombia. Hashtag Petro Escudas. En la red social también recordaron que Petro dijo que no iba a proponer una constituyente y lo hizo. Hashtag Petro Escudas. En la cuenta arroba de cara al futuro 2 se refirió a la supuesta falta de recursos para Antioquia por parte del gobierno nacional, con lo que pidió depender del civismo y la solidaridad en el país. Hashtag Petro Escudas. No le basta con quitarle recursos al desarrollo de Antioquia, sino que después los amenaza por mostrar iniciativa y capacidad. Defendamos el civismo y la solidaridad nacional. Arroba Emma García Lark aseguró en su publicación que desde que Gustavo Petro es presidente, la inversión extranjera no se ha visto en el país, sino que el primer mandatario cambió empresarios por narcoterroristas. La inversión extranjera no llegó a Colombia con Petro. El gobierno de Petro cambió empresarios por narcoterroristas. Hashtag Petro Escudas. Entre las publicaciones también se encuentra la de arroba Julián Pena OC que cuestionó que Petro no es consciente de las excentricidades de la vicepresidente Francia Márquez, a la que según el usuario no ha mostrado los resultados de su trabajo. ¿Qué ha dicho el petrismo vergonzante a las excentricidades de la vicepresidente Francia Márquez, que no se le ve el trabajo por ningún lado? Nada. Son la representación de que hashtag Petro es judío.